Bueno, cuando hablamos de tipologías de modelos de negocio, aquí sí que os queríamos traer, igual lo habéis oído ya, ¿no? En los negocios, plataforma, no sé si os suenan o no, pero bueno, sí que está en boga de muchos artículos y de... ¿Por qué? Pues porque los negocios plataforma mayoritariamente son digitales y son ahora mismo los que mayor valor tienen en el mundo, ¿no? Tienen el mundo en el sentido de cómo van pues desde Google, Airbnb o todo este boom que hubo de esta tipología de negocios. Veremos ahora por qué, ¿vale? Bueno, con este gráfico simplemente es que cuando se estudian las tipologías de modelos de negocio, lo que viene a decir este gráfico es que hay algunos negocios que son más sostenibles o más resilientes, que se dice, que otros, ¿vale? Sí que están aquí, claro, en los de la parte de arriba, o sea, dices... Hay como dos variables, ¿vale? Uno que tiene que ver con la personalización y otro con de cómo, digamos, diseñamos nuestro modelo de negocio. Si lo hacemos nosotros con nosotros mismos o realmente lo hacemos dentro de un ecosistema o dentro de participando otros agentes en esa propuesta de valor que tiene nuestra solución. Cuando hablamos de producto, evidentemente el tener un producto bueno, pues es fundamental, pero sí que es cierto que se basa mucho en este caso, ¿no? Hacer un queso, pues puede tener una personalización baja, porque sería el que pongo en el mercado, pondría ese queso para todo el mundo, para cualquiera, y luego pues lo hago yo, pues como decías, ¿no? Lo hago yo conmigo mismo, ¿no? Ordeño la leche, transformo y lo vendo, ¿no? No tengo, digamos, un sistema diferente para solucionar. Que no sé claramente, ¿no? El queso en este caso, si tú le quieres solucionar pues la alimentación local saludable de las personas o la que fuera la solución que quieras, ¿no? Pero tú ahora mismo te estás centrando en el producto. Sí que hay otros productos que lo que hacen es decimos, bueno, yo tengo productos, pero además le añado un servicio y se convierte en una solución, ¿vale? ¿Por qué? No me estoy centrando tanto en producir y vender, sino que yo estoy pensando en qué quiere mi cliente. Y a partir de ahí tengo un producto, tengo un servicio, tengo un sistema, tengo un canal diferencial donde yo lo que estoy pensando es en que mi cliente pues tenga un consumo más saludable y más sostenible. Imagínate, ¿eh? Estoy hablando por hablar. Y luego, por último, tenemos aquí la plataforma que está mal escrito, por cierto, que es lo que explicaremos ahora. Sí que tiene que ver mucho con lo que es cómo yo no soy tanto el que hace todo, sino que yo a través de otros agentes soy capaz de desarrollar un valor diferencial para el cliente. Lo vemos ahora, ¿eh? Un poco más explicado. Y luego, modelos de negocio por proyecto, pues son sobre todo proyectos más industriales donde yo, el cliente me pide algo y yo con esa petición desarrollo un proyecto, ¿vale? Desarrollo un proyecto. Y ese producto, ese proyecto final solo vale para ese cliente y para esa petición concreta. Vale, y luego estarían las soluciones que hemos dicho antes y sí que podrían estar también muy personalizadas. Vale. Bueno, espera, os explico lo de plataforma. Cuando hablamos de plataforma, normalmente suelen ser plataformas digitales, ¿vale? Tenéis aquí dos ejemplos, pues lo que es un Google o es la Google Android, el concreto de cuando todos tenemos un teléfono móvil. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que yo soy el que ha creado la plataforma, donde yo he creado un sistema, donde a través de ese sistema necesito a unos proveedores o productores que son los que hacen el teléfono, pues el Ericsson de turno, el que hace la tableta, y porque yo lo que he creado sin esos productos... Mi valor no vale para nada. Pero además lo que tengo son consumidores y tengo desarrolladores de aplicaciones que dan contenido a ese sistema, ¿vale? De modo que aquí el valor no lo estoy creando yo todo solo, sino que yo he creado un sistema abierto donde entran tanto productores del hardware como productores de aplicaciones y yo lo que hago es, abrir ese sistema, ponerle las reglas de juego y el valor al consumidor final se está creando entre todos, ¿vale? Yo con mi sistema operativo no le estaría dando ningún, solucionando nada al consumidor. ¿Se ve un poco lo que es el concepto de plataforma? ¿Sí? De modo que
Aquí lo importante no es tanto el sistema operativo, sino que es todo el ecosistema, toda la plataforma, ¿no? Y aquí donde nosotros, donde, ¿por qué son estas empresas tan valiosas? Porque lo que hacen es multiplicar su valor. ¿Por qué? Porque cada vez hay más consumidores que están utilizando el sistema a través de las aplicaciones y a través de diferentes aparatos. Entonces, bueno, y el caso más de Google concreto, pues también, ¿no? Pues Google nosotros tiene un servicio gratuito, pero necesita un montón de gente como nosotros que utilizamos Google para luego, a través de las empresas, dar un valor y que ellos también paguen pues, por la publicidad o por lo que fuera. ¿Por qué? Porque ahí el consumidor también al sistema lo que está dando es dato. Bueno, es importante también que conozcamos que hay este tipo de modelos de negocio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque son los más importantes hoy en día en cuanto a valor, ¿vale? Pero bueno, que no nos... y entender que yo creo que nos tenemos que quedar con el concepto de que no creo yo todo el valor, cuando hablamos de modelos de negocio, no crea una única empresa todo el valor, sino que entre varias agentes y personas se crea el valor final. De todas formas, unido a esto de plataforma, es así que también hay otro concepto que no sé si habéis oído alguna vez, lo de la escalabilidad de un negocio. Lo habéis oído, ¿no? Entonces, entendemos que, bueno, no sé cómo es vuestra curva, entiendo que será parecida, pero cuando hablamos de un negocio escalable es como cómo somos capaces de innovar en nuestro modelo de negocio para que la curva de ingresos y gastos pues, se parezca a lo que veis en pantalla, ¿no? Digamos que al final que no tengamos que aumentar proporcionalmente los gastos para conseguir ese nivel de ingresos, sino que casi casi con los mismos gastos, en un momento dado, los ingresos se multiplican, ¿no? Pues, bueno, simplemente por reflexión, decíamos, jo, este gráfico, ¿cómo lo podría reproducir yo en mi modelo, ¿no? Sabiendo también que es un modelo muy digital también, claro. Pero, digamos, sin ser tan exagerado o exponencial la línea de ingresos, ¿cómo introduciendo innovaciones en nuestro modelo de negocio somos capaces o bien de reducir esos costes o que los ingresos se multipliquen de una manera que no dependan tanto de un gasto concreto, ¿vale? Porque esto es claro, ¿no? Sigo con el ejemplo de José Ramón, ¿eh? Pero si ahora empezamos a vender y necesito pues un montón de gastos de distribución para poder vender más, ¿cómo hago que al mismo nivel de gastos de distribución venda el doble? Son como preguntas que nos pueden llevar a cosas innovadoras, ¿vale? Entonces sí que tenemos que pensar ese tipo de... Creo que son interesantes también, que igual, muchas cosas igual son internas y no tanto del producto, pero claro, bueno, si tuviéramos las respuestas la diríamos, ¿eh? Pero sí que son las claves, ¿no? De que desde un negocio hay que hacerse, ¿no? Es decir, bueno, pues de hecho nosotros, bueno, es una tontería, pero hoy estábamos hablando de eso también en DOT, sobre un proyecto concreto, y veíamos que es lo que te puede hacer sostenible en el futuro, ¿no? Vale. Y luego lo de siempre, ¿no? Lo de cuando hablamos de escalabilidad, pues hay digamos, tipología de negocios que son más escalables u otros, ¿no? Cuanto más artesanales seamos, pues más difícil de escalar. En el sentido de que, bueno, si para vender 50 quesos necesito que meter yo 50 horas, pues o sea, es como muy ligado a mi actividad, a mis horas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues es cada vez más artesano, ¿no? En cambio, si yo con 50 horas soy capaz de producir o vender 200 quesos, pues mi escalabilidad va aumentando. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con proceso, pero también tiene que ver con el tipología de producto también, ¿vale? ¿Se ven estas cosas? Preguntar, lo que queráis. Pero bueno, para que veáis, no es ni bueno ni malo ser más o menos escalable, ¿eh? O sea, siempre que es, evidentemente, cuando seremos viables, cuando tengamos, como siempre, más ingresos que gastos. Pero sí que es cierto que nuestro negocio será más rentable y más interesante y se podrá, incluso pues en el mundo agroalimentario, podremos incluso vivir mejor cuanto más escalable sea. ¿Vale? Bueno, os vamos soltando cosas, ideas, pero que seguimos. Vale, pues lo de plataformas, lo que hemos dicho. Y luego también, pues eso, bueno, había como plataformas
se están creando, pues esto es un fenómeno relativamente nuevo, pero en contra de ciertas plataformas que se crearon en el pasado, ¿no? Pues como el tema de distribución de comida, pues están creando cooperativas de repartidores que vayan en contra de pues los Uber o Globos de turno, o plataformas de, como eran Airbnb, pues una plataforma Airbnb, que es como el B&B de justo, ¿vale? Pues se están creando ese tipo de plataformas donde son cooperativas, y esas cooperativas pues se crean pues para dar un valor o una solución al cliente, pero desde un modelo de negocio cooperativo, ¿vale? No tanto estas plataformas que tenga pues un, bueno, que los beneficios se concentren en una o varias agentes, ¿no? Sino que esté más distribuido. Vale, y luego también, pues bueno, como cosas de que, cosas como igual empresas que no son tan digitales, pues están dando el paso a ser plataformas, ¿no? Como IKEA, pues si yo vendo ahora online, no vendo solo mi producto, sino que vendo también el producto de otros, ¿no? Para convertirme yo en cualquier persona que quiera mejorar su casa, pues que piense en mí y no tenga que estar en diferentes sitios, ¿no? Bueno, son como conceptos que también pensando en, que siempre estamos pensando en lo nuestro, pero muchas veces digo, bueno, yo lo que quiero, no es que quiero vender mi producto, sino que quiero es que la gente consuma más calcio, no sé, porque es bueno para la salud. Y entonces yo tengo un portfolio de productos, pero también quiero que otros se junten, se adhieran a conmigo y poder vender entre todos, ¿no? Pues bueno, son modelos diferentes, ¿no? Vale, más pistas. Cuando hemos hablado antes de personalización y productos y servicios más personalizados, pues evidentemente con todo el tema digital, pues cada vez más estamos viendo que hay negocios que son capaces de casi ofrecer a cada persona una cosa diferente. En lo digital es fácil, pues porque se basa en el dato, porque ellos tienen dato constantemente al segundo, pero ¿cómo podríamos ser más, personalizar más nuestros productos a nuestro target? ¿Cómo el cliente podría personalizar más? ¿Vale? ¿O cómo podemos conocer mejor a nuestro cliente? Son preguntas que nos podemos hacer, ¿vale? Porque al final decimos, ¿conocemos a nuestro cliente? No sé si lo conocéis, vuestro cliente actual, ¿le conocemos suficiente? ¿Sabemos lo que quiere? ¿Podemos personalizar? Bueno, son como diferentes fases, ¿no? Primero es saber si conocemos al cliente, sabemos lo que quiere y si nuestro modelo de negocio es capaz de personalizar en función de lo que quiera el cliente y en el momento que quiera. Difícil, ¿no? Vale, pero está claro que son preguntas que os podéis hacer. No, pero aquí también yo que es pensar, o bueno, no sé, pues pon los ejemplos esos de lo de los modelos de negocio, pero pues que la asociación esta de cabras, pues que tengáis cada estación del año una tipología de productos diferentes, o que el queso venga con unas hierbas según la estación del año, o bueno, también entender, ¿no?, cómo personalizar esos productos según la estacionalidad o el momento vital de vuestros clientes. Y sobre todo que estás, pues eso, un Spotify, un Netflix, lo que tienen son bases de datos brutales que saben qué ve quién, cuándo, cómo, para qué. Entonces ahí saben perfectamente cómo engancharte a higiene. O sea, al final todo esto se llama economía de la atención, que es cómo estas plataformas consiguen retenerte lo más tiempo posible y de ahí hacen su modelo de negocio, ¿no? O sea, tú les pagas, pero bueno, ¿por qué Facebook te da otro vídeo, YouTube te da otro vídeo? No es para ayudarte, es para retenerse y enchufarte algo nuevo. Pues entiendo que aquí vosotros que manejáis diferente tipo de productos en una plataforma o en una asociación, estas cosas podéis pensar, no solamente tener un producto que hacéis vosotros, sino pues bueno, como todo el sector lácteo se puede juntar para hacer no sé qué, o los productos, ¿no?, que tiene Alex, diferentes de conservas, con qué otros productos. Esto también se hace mucho, ¿no?, de venta cruzada, en plan, vale, pues yo solo vendo esto, pero tenemos otras dos o tres organizaciones con las que presentamos un poco este pack o esta oferta, y esto se puede comprar online y esto te lo llevo yo a casa, y con modelos de negocio también más novedosos, pues eso, que no hace falta que me compres el kilo de cabritillo, las chuletas de no sé qué o dos rulos de cabra, sino que, oye, yo te confirmo que todos los lunes recibes este pack, o yo hago que todos los meses recibas esta cantidad del producto que tenemos a la venta. ¿No? Pues esta parte del modelo de suscripción yo creo que está llegando bastante para quedarse, ¿no? Tiene diferentes formas. A veces viene
Ahora no sé con todo esto de las oficinas y el COVID, pero por ejemplo había un montón de empresas de estas que llevan menús saludables a oficinas o a casas. Bueno, si son modelos que yo tendría el ojo puesto. Sí, bueno, de todas formas, en el modelo de suscripción, que no es nuevo, que llevan, vamos, desde, ¿cómo eran? Los de los libros, ¿no? Yo me acuerdo que... Arús, o esos. No, los de... Ah, sí, los de la Casa del Libro, ¿cómo es eso? El libro, vamos. El club de lectores y tal, eso, vamos, existe desde que había libros, casi, casi, ¿no? Pero bueno, que sí que es cierto que ahora mismo ha cogido una dimensión mucho mayor por diferentes influencias, pero sí que nos podemos apalancar otros sectores, ¿no? Porque si veis ahora cualquier persona joven, si le preguntáis, seguramente está suscrito a dos o tres cosas. Tendrá su Netflix, tendrá su Spotify. Entonces, la forma de consumir de suscripción cuando hace 15 años pues no era tan obvia, o la gente no estaba dispuesta a que todos los meses me quiten 20 euros de la cuenta, ahora mismo todos los jóvenes están acostumbrados a eso. O sea, que el introducir un modelo de suscripción, el ofrecerlo, ahora mismo la penetración o la posibilidad de éxito sería mucho mayor que antes. ¿Vale? Evidentemente, también es cierto que lo que dice Íñigo, cada vez hay más. Y tenemos que diferenciarnos en qué modelo de suscripción tenemos. Aquí veis ejemplos, ¿no? Pero desde, bueno, pues lo que ha dicho Íñigo, ¿no? Desde, sí que se basa mucho en modelos, no tanto en te llevo productos, sino que te soluciono algo, ¿no? Pues como ejemplo, comida sana a domicilio, pues oye, no te preocupes que te llevo vas a cenar sano toda la semana. O pues los de Blue Apron, que son los de que te llevo, bueno, no es ya la comida hecha, sino que te llevo los ingredientes para que tú lo prepares, para que te sientas chef, ¿vale? Claro, también dependerá de los momentos de consumo. Y luego sí, luego también hay otros que pueden ser más de modelos de producto en sí mismo, ¿no? O una variedad, ¿no? Pero sí que es cierto. También algo que está pasando en esta onda, bueno, tengo aquí todavía la revista Salvaje de la mañana, yo estoy suscrito anualmente, ¿no? Y si os fijáis en cómo se compra online, ya no es que lo compro una vez o no sé qué, sino que hay como mejores precios o ofertas de compras anuales, que se te van, también pueden ser regalos o lo que sea, pero yo tengo, por ejemplo, en revistas, estoy en tres revistas que las pago una vez al año y las recibo todo el año, ¿no? Que y es como es más barato, también recibo como movidas de acceso privilegiado a la web. Y claro, y quien hace la revista, pues yo ya le he pagado todo el año, ya tiene como esa parte facturada, ¿no? Yo el 1 de enero a Guillermo le he pagado todas las revistas que me va a enviar y bueno, pues de repente Revista Salvaje tiene, no sé, 3.500 suscriptores anuales y tú ya tienes ahí como unos ingresos concretos que entiendo que para vosotros eso sí sería nuevo. Incluso para la planificación, ¿no? Incluso para... Sí que es cierto que aquí, lo que decía Íñigo, ¿no? Tenemos que ver, no es que, vale, pues ahora voy a proponer esto, sino que tengo que diseñar cómo es este modelo. Y ahí veis las claves, ¿vale? Tendría dos partes. Una, para tener éxito en un modelo de suscripción, tenemos dos vías. Uno, generar un valor racional excepcional, digamos, que racionalmente le estoy dando algo diferente, o emocional. Cuando hablamos del modelo más racional, decimos, le tenemos que... Mi modelo de suscripción le tiene que generar un ahorro, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice Íñigo, pues yo, si te suscribes anualmente y no un mes solo, pues tienes una reducción. Entonces, proporcionas un ahorro y a su vez generas un negocio para ti sostenible porque, bueno, sabes cuánto, ¿no? Cuánto temas o, bueno, esa facturación anual, ¿no? Y luego, evidentemente, tiene que ser conveniente para el cliente, tienes que ahorrar tiempo y esfuerzo. Si un modelo de suscripción, pues bueno, me puede evitar estar pensando o estar todo el rato, ¿no? Pues bien sea con el tema de la alimentación o sea otro tipo de cosas. Y luego el tema de premios, lo que relacionado con el tema de ahorro, ¿no? Entonces, el tema de que, bueno, yo si él quiero generar un compromiso mayor o generar un comportamiento específico, yo puedo generar premios concretos. Digo, pues este mes el modelo vale, o sea, en la suscripción meto un producto más o reduzco el precio. Entonces, es muy fácil de generar, pues bueno, cambios de comportamientos. Si tienes a 1.000 personas que están suscritas, pues puedes influenciar en tus ventas de una manera casi casi muy, muy automática, ¿vale? Con ciertas palancas que metas.
Y luego lo más, digamos, en la otra parte, decimos, bueno, yo como engancho a 1.000 suscriptores, pues tiene que ver mucho con el tema de identidad, de que yo, pues por ejemplo, pues no sea simplemente que genero una caja y te la mande, sino que yo lo que te estoy diciendo es que te voy a dar productos locales, te voy a decir que son sostenibles, que son culinariamente excepcionales, que te voy a ayudar a cocinar. Ellos se tienen que enganchar con un tema de pues, ciertos valores o cierto valor que tú le das, ¿no? Y cuanto más valores emocionales sean, pues mejor, ¿no? Y luego también el tema de participación, ¿no? Es donde, bueno, incluso puedo abrir vías de comunicación donde los clientes me pueden proponer cosas para mejorar, cosas donde, ¿vale? El tema relacionado con la identidad, pues el tema de comunidad. Pues los modelos de suscripción que realmente también funcionan son los donde además has sido capaz de crear comunicación entre esas personas que están suscritas, se proponen, por ejemplo, recetas, hablan entre ellos y luego, pues bueno, pues una, evidentemente, pues cuanto mejor hayas trabajado la solución y sea una experiencia única, enriquecedora e inspiradora para los clientes, pues más fácil de que esos 1.000 pues sigan siendo 1.000 o que sean en el futuro más, ¿no? Entonces, bueno, son claves. Bueno, entiendo que también, hostia, pensar de 0 a 1.000 es complejo, pero ahí también que veáis cuáles son vuestros referentes para vuestros productos, ¿no? Eso, ¿quién está tratando de posicionarse con una promesa que vuestros productos puede cumplirla? Y ahí llamarles en plan, oye, yo te puedo proveer de este tipo de queso, este tipo de leche, este tipo de conservas todo el año, oye, tú la vendes, yo tengo estos 3 valores de estos orgánicos, estos de Euskadi, estos de no sé qué, y también podéis no empezar de 0 a 100 una plataforma propia, sino entender, pues bueno, en Euskadi, ¿quién puede venderos de la mejor forma posible? Un poco con modelos de negocio estos más diferentes, ¿no? Nosotros que tenemos también la empresa esta de humus, la pena o la situación es de que es un producto que se vende en frío, entonces es un lío de transporte, de logística y de conservación y que no se rompa la cadena del frío, esos rollos, pero pues ahora para Navidades, por ejemplo, nos había llamado alguna de estas empresas, ¿no? Que montan como packs de Navidad, de comida vegana y saludable y no sé qué, que no podemos unirnos porque nuestro producto pues tiene que estar refrigerado, pero bueno, ahí justo igual ahora para Navidad es un buen momento, ¿no? Para meteros ahí en cestas de la compra o en plataformas de este estilo. Es cierto que en ese punto pues sería explorar un canal más. Aquí lo que plantearíamos es si en el futuro nuestro negocio puede ir por aquí también o parte de nuestro negocio puede ir por aquí. ¿Sabéis la diferencia? O sea, sí que lo que hice yo es súper interesante como canal, otro canal más, pero también decimos, joder, pero en el futuro, si esto es tendencia, ¿por qué no? Y luego, si para mí es tan importante como que generes más ventas con este modelo, pero sobre todo lo que dicen todo el mundo es que el tener un modelo de suscripción lo que te da es conocimiento del cliente, ¿vale? Es decir, si yo sé 1.000 personas lo que me está pidiendo cada mes o cómo cambia cada mes, lo que estoy teniendo es, pues antes igual tenía, si yo entro en lo habitual, tengo 0 conocimiento de mi cliente, en cambio aquí tengo conocimiento de esas 1.000 personas y además tengo casi casi una capacidad de personalizar nuevas ofertas o nuevas ventas a él, pues bestial, ¿no? Entonces, esto es un poco para mí la clave del modelo de suscripción, ¿no? De que la innovación, vale, vendría por todo esto y vendría por más ventas, pero también de una capacidad de nosotros, que en un principio no somos digitales, poder tener un conocimiento mejor y más exhaustivo del cliente y que nos lleve luego a redefinir la solución, los productos o lo que sea. Yendo un poco más avanzando, sí que otra clave, pues bueno, visto los modelos de negocio de innovadores de los últimos años, pues sí que ha habido un concepto que ha sido el de compartir activos, sobre todo activos que sean, digamos, costosos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del alojamiento, ¿no? En este caso, pues Airbnb, en vez de construir sus propios hoteles o viviendas, lo que hace es un concepto de, bueno, si todo el mundo ya tiene una casa, ¿cómo desde esa casa, que es un activo, cómo genero yo un negocio, ¿no? Bueno, es un ejemplo que se puede llevar a otros ámbitos, pero que sí que es cierto que muchas veces el llegar a esa idea innovadora ha sido pues porque te pones en el lugar de decir, vale, yo quiero trabajar el tema de los hoteles, pero bueno, lo voy a hacer de otra manera diferente, ¿no? Y luego, pues decimos, no tanto desde una inversión tan grande, sino de compartir o de generar un servicio, ¿no?
pues esta es otra clave que podemos pensar. Y luego este tema, que también ha existido toda la vida, del pago por uso, conectado con el de la servitización de productos. Sí que nos parece un tema súper interesante, porque cuando hablamos de pago por uso, incluso un Amazon sería un pago por uso, porque yo puedo tener una aplicación, puedo tener una página web de Amazon, pero realmente yo son servicios donde el cliente paga cuando compra algo o cuando lo usa, ¿vale? Entonces, sí que podemos pensar en que nosotros podemos crear otro tipo de servicios que son gratuitos para el cliente y que luego, pero que realmente nos genera, pues, o bien esa comunidad o bien nos genera un engagement o una atracción, y luego realmente el cliente lo que hace es pagar por el uso que hace, ¿no? O bien sea de un servicio o bien sea de la compra de un producto. Entendemos que puede ser un concepto abstracto, pero digo, bueno, si yo no tengo servicio, si yo vendo producto, ¿no? Y digo, vale, ¿cómo puedo servitizarlo? ¿Cómo puedo hacer que...? Vale, pues es otro tema que podemos también dar una vuelta. Vale, luego también pues hay otra clave que es desde la propiedad al acceso. Vale, pues antes todo, pues el escuchar música era comprar un cassette o comprar un compact disc o un lo que fuera, pues ahora es más de acceder a una plataforma para poder escuchar música, o en este caso pues en una movilidad pues ya no compro un coche sino que utilizo coches compartidos, ¿vale? Pues eso también es de alguna manera otra tendencia, o en los proyectos o modelos innovadores pues se está dando, ¿no? Aquí también lo que tenemos que preguntar es desde, bueno, ¿esto puede aplicar a nuestro sector o no? Bueno, pues hay cosas que están igual más difíciles, ¿no? Sí que podemos decir, si hacemos varias cosas, ¿no? Desde la servitización, pues cómo podemos decir, bueno, la gente, pues movimientos como en el pasado, ¿no? Pues la gente que igual no puede comprar, pero sí que quiere acceder a un servicio, pues cómo lo podemos posibilitar, ¿no? Desde lo que contaba antes también, desde Salvaje, decimos, ¿cómo hacemos que la gente, ¿no?, pueda vivir la experiencia o consumir, pues, los productos locales o rurales? Bueno, estoy así improvisando, pero bueno, que sí que vamos a dar una vuelta de cómo, qué es lo que quiere el, no tanto lo que tenemos nosotros, sino qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Vale. Bueno, el tema del consumo circular creo que hablasteis ayer y se ha comentado hoy también. Pero bueno, esto al final no es solo que desde un tema de valores y conectar con el cliente, pero sí que son, pues, los cada vez más, pues todos los modelos de negocio pues tratan, ¿no?, de diseñar el negocio de una manera circular, de lo que yo hago, pues que tenga todos mis desperdicios, pues que tengan otra vida, o incluso yo sí que aquí, en vuestro caso, sí que daré una vuelta en cómo todo esto también, una cosa es hacerlo, pero también comunicarlo y conectar con el cliente, ¿no? Si yo estoy haciendo estrategias de consumo circular o de economía circular, de cómo yo conecto con esas personas. Porque se están viendo casos como, pues, por ejemplo, un Patagonia que es de un productor textil, como lo que está diciendo es que la gente no, cuando se le rompa su ropa, no vaya a comprar otra Patagonia, sino que lo arregle, ¿no? Parecen como casos contradictorios, ¿no? Si ellos viven de vender producto, ¿por qué quieren que la gente lo arregle y no compre uno nuevo, ¿no? O el tema de IKEA, ¿no?, que tiene una estrategia para que en 10 años, pues que todos sus productos se puedan reparar o se puedan reciclar, ¿no?, en este caso. Bueno, pues son estrategias que son interesantes, ¿no? Porque sí que es cierto que bueno, que al final, hoy también hemos visto en la mañana, ¿no?, pues sí que cuando tenemos una explotación, sobre todo, pues, agroalimentaria, pues sí, ¿no?, siempre el tema del consumo de agua, el consumo de tal, pues sí que parece que son temas que se están hablando mucho, pero que también entiendo que estáis haciendo también otras muchas cosas que positivas, ¿no?, de impacto positivo, y no solo ese lado, ¿no? Bueno, una cosa también obvia, la de la realidad digital, o de que ya no hay una realidad digital o física, ¿no?, sino que todos tenemos que, desde el primer sector, tenemos que ver cómo las personas ya, sobre todo desde que tenemos un smartphone todo el rato o casi todo el rato en el bolsillo, pues somos digitales, ¿no? Tenemos acceso a un mundo virtual simplemente mirando a una pantalla, ¿no?
Entonces sí que se está viendo casos donde se está revalorizando tanto los productos agroalimentarios desde la producción o el origen a través de elementos más digitales, ¿no? Como aquí tenéis un ejemplo de cómo pues están implantando, o sea, la gente de las ciudades quiere conocer los orígenes de los productos y se están trabajando pues desde temas más audiovisuales, como temas más de implantar live streaming de conexiones con las granjas, con las explotaciones agrarias, pero sobre todo para conocer o para el valor que realmente tiene vuestros productos, pues que la gente le llegue, ¿no?, al último consumidor. Y luego, bueno, relacionado más con, pues con igual... Y hay una cosilla de esta onda que a mí me hace gracia y a veces me la pongo ahí en directo del Centro de Interpretación de Aves de Urdaibai. Tienen una cámara, yo creo 24 horas al día, que te enseñan las marismas de Urdaibai, y creo que una hora al día un ornitólogo te habla. Y a veces me dio una época que bueno, entraba aunque sea 3 minutos al día y me hacía como gracia, ¿no? Estando, yo qué sé, en Madrid, tal, en no sé dónde, como, bueno, espera. Y entre reunión y reunión me ponía ahí como Urdaibai un rato, pero bueno, y de estas también a nivel de producción, en plan, oye, estas son nuestras granjas o esto es tal, y yo qué sé, una vez a la semana nos comentamos y entrevistamos aquí a Alba Serritarra y nos cuenta qué ha pasado, pues está guay. Ahí creo, por ejemplo, los de Vista Alegre tienen en el blog, hacen un relato semanal de la granja y lo hacen así rollo también de la vaca Pepita le ha pasado no sé qué, o hemos tenido un ternero no sé cuál, bueno, no sé cuánto beneficio no le dan o cuánto tiempo les lleva toda esa actualización, pero entiendo que, bueno, pues que algo de acercamiento y de transparencia y de, bueno, de ver el tinglado en acción, pues ya se consigue, ¿no? Sí, luego, bueno, la otra tiene que ver más con de cómo desde nuestros productos, pues de esa trazabilidad, de cómo, pues bueno, esta empresa ponía esta, pues la historia del pescador que había pescado justo ese producto. Bueno, a ver, son yo creo que más que... Esas son las posibilidades digitales que tenemos pues para, bien, esa experiencia aumentada, ¿no? Digo, vale, yo puedo comprar el producto en la tienda, pero además conozco una historia por detrás pues a través de un elemento digital y puedo pues vivir un poco pues o conectar mucho más con el producto o vuestro valor, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces... Pues bueno, el consumidor en vuestro caso se enfrenta muchas veces en un lineal y competís con todas las marcas que hay en ese lineal, ¿no? Entonces, si algo vosotros tenéis es bueno, esa autenticidad, el origen, las cosas bien hechas. Entiendo que cada uno desde vuestro lado pues es difícil, pero sí que, pues bueno, desde la asociación que decía José Ramón o de en otro tipo de acciones, pues sí que nos parece que son algo que habría que trabajarlo mucho en nuestros modelos de negocio, ¿no? De cómo digital también a la hora de que al cliente le llegue el producto. Bueno, y luego, pues bueno, modelos colaborativos, pues que son más difíciles, ¿no? Aquí de llevar a vuestro terreno, digamos, pero sí que, bueno, pues por conocerlos, ¿no? Que al final estamos hablando de que yo para moverme, pues ya no necesito coger un tren o un avión, donde pago una empresa, sino que yo con mi coche puedo llevar a gente y yo puedo ir con gente para de un sitio a otro y de una manera colaborativa pues generamos ahí una economía, ¿no? O el caso de, no sé si conocéis el caso de Waze, que es una plataforma que en su día era competencia a Google Maps, pero que fue mucho más colaborativa en el sentido de que toda la inteligencia de la plataforma la hacía todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo... no invirtieron en satélites como Google, sino que lo que invirtieron es en la inteligencia colectiva. De modo que yo lo utilizo mucho, entonces todo el mundo va diciendo aquí hay un accidente, aquí hay policía, aquí hay un problema. De modo que en el momento real genera un montón de información, ¿no? Entonces tú eres parte casi casi de una manera colaborativa, estás creando un servicio que no lo crea la empresa, sino que se crea entre todos. Bueno, ahora a ver qué pasa. Creo que Google lo ha comprado por $2 billones, ¿no? Pero seguramente perderá todo lo colaborativo. Pero bueno, el tema es que, bueno, como al final, de una manera colaborativa, pues generas un servicio, ¿no? Un servicio diferente o que rompe un poco los esquemas más establecidos.
no sé, modelos colaborativos de estos, cómo se podrían trasladar, ¿no?, a una explotación agroalimentaria en este caso.